Con respecto a la liga, el pinchazo ayer del Real Madrid frente al Getafe deja las puertas abiertas para que el Barcelona pueda ganar la liga, porque le quedan ocho partidos, le quedan ocho partidos, al resto siete, pero a nosotros nos quedan ocho por el aplazamiento del partido que disputamos de la final de la Copa de Rey el sábado, que se juega esta semana. Si gana todos los partidos el Barcelona, si gana todos los partidos, el Barcelona será campeón de liga. Y de una manera impensable, porque hace unos meses, seamos todos sinceros, ¿eh? no nos apuntemos al carro ahora, seamos sinceros y reflexionemos también y veamos las cosas con, con lógica y con elegancia. Hace unos meses nadie daba un duro, yo tampoco, porque el Barça este año ganará cualquier competición. Es verdad que vengo manteniéndoles que la que veía más clara era la de la Copa del Rey y efectivamente ya la tenemos en el zurrón. La liga, aun teniéndola muy fácil y más en estos momentos después del pinchazo de ayer del Real Madrid, Todavía tengo mis dudas, porque el Barcelona ha venido siempre a remolque en esta competición. Y cuando el Barcelona históricamente ha ido a remolque en una liga, no ha terminado ganándola. Ojalá se rompa esa situación y este año sea la excepción que no confirme la, la regla. Lo que sí que es importante es que los jugadores lo den todo en el campo y lo intenten. Si ganan los ocho partidos, hagan lo que hagan los demás, es campeón el FC Barcelona. Pero ojo, vuelvo a decir lo mismo que dije cuando ganamos la Copa del Rey el sábado. La decisión de que continúe Kuman, la decisión de jugadores que ya hemos hablado de la plantilla y no hace falta volver a repetir, que tienen que salir sí o sí para que vengan los Jalan y alguno más, es necesaria. La renovación es necesaria. La plantilla sigue estando, se gane la liga o no, y se haya ganado la Copa como se ha ganado, sigue estando bajo mínimos y totalmente descompensada. Los árboles del camino no nos tienen por qué impedir ver lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es una renovación poco a poco, pero profunda, y con ventas de jugadores que no han aportado a lo largo de su estancia en el Barcelona lo que tendrían que aportar. Vamos a ser maduros, vamos a ser profesionales. Yo sé que Mateo Alemán y Laporta van por estos derroteros. Y estoy convencido que por aquí se va a mover el futuro del Barça. Con la lógica, con los chavales, se quedarán los cuatro o cinco... Jugadores de, de toda la vida, como yo digo, los de la vieja armada, pero serán los que den paso a los jóvenes de inmediato. Y Messi estará en esa plantilla y esperemos que también lo esté Haaland y algún que otro jugador joven que también pueda ser ilusionante para que la próxima temporada el Barça pueda ir a por la Champions, que es el objetivo principal del señor Messi como el de todos ustedes el de todas y todos ustedes no vamos a engañarnos evidentemente porque la competición que nos gustaría ganar es la Champions y si fuera la Superliga pues la Superliga vale bueno eh, lo que está claro es que siguen dándose eh, muestras de, de... guiños mejor dicho de Neymar de querer venir al Barcelona ayer colgó una foto de su hijo en Barcelona todavía no ha renovado, algunos me insisten que a final de mes, que ya está todo hecho, yo les he dicho que aunque firmara habría una cláusula para que el año que viene eh, vuelva a Barcelona, algunos me han dicho que no, que estoy equivocado y tal, bueno, bueno, el tiempo pone y quita las razones. Y cuando uno sale ante un vídeo y les dice las cosas, es porque, por lo menos en mi caso, ni me gusta hacer el ridículo, ni me gusta hacer el tonto del culo. Ni me gusta hacer el papanatas ante todos y todas ustedes. Salgo con información. Que en algún momento alguna pueda estar más ajustada o menos, pues la vida es como es. Y en cuestión de milésimas de segundo van cambiando las cosas. Pero aún así, creo que es lo suficientemente estable el tipo de información que yo tengo para ofrecérsela y para dárselas a, a todas y a todos ustedes. Y yo doy la cara aquí en el vídeo. ¿Eh? Sin historias sin y parafernalias, sin, sin bombos ni platillos ni cosas de estas. Y mucho menos escondido detrás de imágenes o de vídeos hablando y diciendo cosas sin que ustedes sepan quién es la persona que les dice las noticias. Cosa que no entiendo. Pero es así. Yo les doy la cara. Y lo voy a seguir haciendo siempre. Y el día que ustedes no me aguanten o que yo me canse, se acabará todo el tema. No hay ningún problema. Porque la vida continúa y todos pasamos de largo por esta vida y llegan unos momentos en los que están unas personas y luego están otras personas y nadie se tiene que rasgar las vestiduras ni se tiene por qué poner malo ni mala. Hay que asumir el rol de las personas en cada momento de la vida. Yo creo que todavía tengo unos añitos para seguir disfrutando de mi profesión y espero hacerlo con el beneplácito de todas y todos ustedes. En fin, que pasen un buen día y seguimos informando si pasa cualquier otro tipo de, de información de interés, sobre todo del Fútbol Club Barcelona.